Ya, chicos, buenas tardes a todos. Bueno, yo supongo que la, durante la, la sesión de hoy van a seguir ingresando los demás alumnos, ¿no? Ya, muchachos, eh, bueno, vamos a comenzar la, la clase de hoy. Hoy día vamos a tratar de a cubrir todo lo de límites, Terminamos a cubrir todos los límites y me parece que podríamos comenzar con el tema de derivadas parciales. De hecho que el tema de derivadas no es tan... Ah, bueno, continuidad, disculpe. Haremos de límites y continuidad. Y si alcanza el tiempo, hacemos derivadas parciales. De hecho que derivadas no es como en el caso de Mateco 1. Buenas, buenas, Rosa. Eh, no es como Mateco 1 que hacían límites, continuidad de derivadas y algunas aplicaciones y gráficas, ¿no? Acá las derivadas son un poquito más eh, especiales, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque hay que hacer derivadas parciales, eh, la derivada total, cuando una función es dif diferenciable en el sentido acá en general, en Rn. Y después hay que hablar de aplicaciones derivadas. Cuando hablo de aplicaciones, no es las eh, aplicaciones que ustedes han visto, teorema de valor medio o valor intermedio, sino, por ejemplo, el, la derivada implícita, bueno, el teorema de la función implícita, el, el cual se llama de forma general. De ahí la regla la cadena de forma general. eso Entonces, todo eso hay que hacer. No es tan fácil estos temas. O sea, de derivada, por lo menos tenemos unas dos, dos o tres semanas que hacer. Y de ahí ingresaríamos última parte, que, que es optimización, que ese es un, dos semanas más o una semana y media. Y ya se termina el sílabo del curso. ¿Qué es la integral de Fresnel, Frech, profe? De Frechet, creo que es, o de Frechet, de Frechet debe ser. Esos son ya otro tipo de derivadas. Es otro tipo de derivadas que no, no hacemos acá en el curso, porque hay que de, definirle un espacio de Frechet. Es un de un curso de análisis funcional, no es muy similar a la derivada, pero tiene otro sentido, otra forma de hacerlo. Pero es otro tipo de derivada. Ok. No te preocupes. Frechetes. Y Gateus, ¿no? Frechetes y Gateus. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, lo, lo que habíamos hecho en la última clase es eh, tomar límites y hacíamos algunos, eh, algunos detalles algebraicos, ¿no? Como que multiplicar por la conjugada, aplicar eh, diferencia de cubos, un producto notable, o quizás un cambio variable para llevarlo a una función de RnR R y aplicar eh, hospital, ¿no? Ya en este caso vamos a cambiar un poquito la frontera. Ya vamos a definir en primer lugar algo interesante acá. Definición. A ver, comencemos con la definición. A ver, Vamos. Eh, ya. Sea un conjunto, sea un conjunto en Rn. Coma. Se dice que el punto, digamos, A, que está formado por X1, X2, hasta Xn, es un punto de acumulación. Es un punto de acumulación. De acumulación. De ese Si todo, yo un ratito, si todo, eh... toda bola abierta, a distribuir la misma llamado, toda bola abierta, ¿qué contiene ese punto? ¿Qué contiene? x 0 y cero contiene un punto de ese de ese conjunto ese que contiene x 0 contiene al menos un punto contiene al menos un punto de X y y ese x y que pertenece a ese diferente acá viene el detalle diferente de x 0, y 0 ya esto como le bueno well, disculpen en rn estamos en rn acá me confundí estoy pensando en r2 acá también estoy pensando en r2 que contiene a x 1 ataca x n Contiene menos un punto, digamos un punto de B, que es eh, Y1, Y2, n diferente de A. Mejor así lo pongo. Ya, esto en otras palabras, ¿cómo lo interpretaríamos matemáticamente? A ver, formalmente, formalmente, formalmente hablando en términos matemáticos decimos que ese punto a que está en rn a es un punto de acumulación esto ustedes lo han visto en, en, en mateco 1 de acumulación de este conjunto s sí toda abier, bola abierta entonces esa bola abierta siempre contiene ese punto x 0 con x2 hasta x o sea ese es el centro entonces, si entonces, lo que interviene ya no es el punto, sino el radio. Porque recuerden que la bola abierta está caracterizada por el centro y el radio. Pero si está fijando el centro, entonces lo que hace es, es variar el radio. Entonces, ¿qué digo? Para todo épsilon mayor que cero, ¿qué voy a encontrar? Que esa bola abierta de radio épsilon y centro x1, x2, hasta xn lo intersecto con el conjunto S y acá justamente contiene un punto B que pertenece a S donde S es el conjunto original pero diferente de él o sea que hay que quitarle la opción de que sea el centro justamente le había puesto la bola reducida en la última anotación que hice o si no escribir esto no menos el punto x1, x2 hasta xn. Ahí está, muchachos. Eso ustedes lo han visto en Mateco 1, pero obviamente con vecindades reducidas y todo ello. Ya, por ejemplo, ¿quién podría hacer un punto de acumulación? Un ejemplo sencillo, nada más. Un ejemplo. ¿Cuál podría ser un punto de acumulación? Digamos, voy a describir el conjunto, sea A, el conjunto formado por 0,1 par 0,1. ¿Y a quién es ese conjunto? Está, obviamente es un producto cartesiano que estamos en R2. Y ese conjunto, chicos, que ustedes ven, es el conjunto que está aquí. Aquí 1, aquí 0 y aquí 1. Y el conjunto A es todo esto. Ya. ¿Qué nos dice en el, en, el, en el enunciado? Que el debo tomar cualquier punto. O sea, tengo que tomar un X0 y S0. Bueno, X1, X2, Xn que es un punto de combinación S y si toda bola abierta. Que contiene ese punto, eh, al menos un, existe un punto de ese término. Por ejemplo, podría ser que, a ver, ¿cuál punto podría ser acá? Mm, ya, 00 0 puede ser un punto de acumulación. 00 0 es un punto de acumulación de el conjunto A. ¿Por qué? Tú tomas una bolita abierta en el cero, 0, 0, en el origen, pero no considero, uy, disculpen, no considero el origen, ¿no? Acá una bolita abierta. Entonces, obviamente, a veces intervalo, este, esta bolita abierta, estado con la de amarillo, sí tiene algo en común. Pero, ¿qué pasaría si el dibujito fuera más grande? Arco magenta. Ahí está. Sigue habiendo ah, intersección. Entonces, para cualquier bola abierta de centro, en este caso 0,0, y que no tomamos el 0,0, siempre la intersección de esas bolas abiertas, interceptado con el cuadradito de amarillo, siempre va a haber intersección. Por lo tanto, el 0,0 sería un punto de acumulación de ese conjunto A. Y ahí está. Profe, ¿cuál no podría ser un punto de acumulación? Quizás el, do, el punto acá ha dado el 2,1, mira. ¿Qué pasa ahora? Este es un punto de acumulación. Vamos a, vamos a aumentarle un poquito. ¿ya? Mira, vamos a hacer cambiar este ejemplo. Mira cómo cambia acá un, un ligero cambio, nada más. ¿eh? Disculpe. Control-C. No, voy a copiar esto nada más. Así. ¿Qué pasa si añado ese conjunto que ustedes hemos definido? ¿Y qué pasa si incorporo algo más? Esto lo uno con. El punto 2,2. ¿Cómo sería entonces la gráfica? La gráfica prácticamente sería lo mismo. X y Y. Digamos, lo voy a hacer un poquito más grande. 1, 1. Y el punto 2, supongo que está por acá. Quizás no está buena de buena escala, pero bueno, en fin. Anyway. Ya. Aquí está la gráfica. Entonces, sería así. Sería toda esta región de amarillo que le hemos planteado hace poco, pero acá estoy añadiendo un punto. Un punto. Y ese punto es el 2,2. Entonces, acá voy a dar una afirmación. 2,2 no es un punto de acumulación, no es un punto de acumulación del conjunto A. ¿Por qué, profesor? No es un punto de acumulación de ese conjunto A. Porque yo tomo una bola chiquitita, mediana, pero no considerando esta parte. O sea, el punto. Entonces, claramente veo, digamos, para un radio, tú sabes que la distancia, eh, hablando geométricamente, de acá al punto de origen, sería, a ver, acá es uno. Uno sería raíz cuadrada de 2. Entonces, considerando, si tú consideras un épsilon que sea mayor que 0, pero menor que esa distancia, que sea menor que rey. Bueno, eh, a ver, aguanta, aguanta. aguanta. El radio tiene, claro, el radio tiene que ser menor que 2. Menor que rey cuadrado. Si tú consideras esa bolita de centro 0, de centro 2, 2, disculpe. Pero quitando el 2, 2. Y lo intersecto con el conjunto es A, va a ser el vacío. Ahí falla, pues. Si yo no quito el, el 2, 2, no quito el 2-2, sí cumple, ¿no? Porque la intención de ellos sería el 2-2. Pero acá el problema es que cuando quito el 2-2, falla en este ejercicio, en este ejemplo. A ver, ¿qué hice ahí? Profe, lo que usted enseñó en función beta también hay otra forma y ¿Hay una, hay una suma en el laminar como nos enseñó que. Integral bajo el sino cuándo y por qué salió ese es el que ustedes me preguntan por otra con la muerte, chicos. ¿eh? Estamos haciendo este tema límite y me hablan de integrales, beta. Ya. Ya. Me, me consultan eso, pero es que como que ya, ya se pierde la relación de lo que estoy haciendo. Eh, ¿Cómo les podría decir esto? no ya. A ver, ¿qué dice la gente? Ya, me escriben esas consultas que están un poco extrañas en el, en el ¿cómo se llama? Por, por... Ah, a presencial. Ya. Eh, Deico, al delegado le pregunta si yo le respondo al delegado, ya, por, 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 chat, por WhatsApp. Si no, me, me vas a... Esa María. Dije, ¿qué, qué está hablando Ya. Entonces, vamos chicos. ¿Se entendió lo que acabo de plasmar? Mira, he tratado de hacerlo geométricamente para que se entienda mejor. No estoy enfocándome tanto en la teoría formal de matemáticas. O sea, estoy haciendo el formalismo matemático, pero estoy haciendo con ejemplos así bien sencillos. Tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que se entienda lo que significa punto acumulación. ¿Sí se entiende? A ver, ¿qué dicen acá? Ya, muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que se lo que tiene que tiene punto de acumulación. Profe, ¿por ejemplo, qué se llama punto de acumulación? Es como que, como te digo, en la mañana, a las 7 de la mañana o seis siete seis y media de la mañana un punto de acumulación podría ser el la estación naranja del metropolitano donde o a la, o quizás a las cinco seis de la tarde, seis de la tarde un punto de acumulación son los paraderos donde pasa la burra del de San Marcos no todos están ahí haciendo cola esperando el carro no entonces a, a, algo por el estilo ¿A eso a qué me refiero que alrededor de una persona eh, hay un montón de personas ahí Esperando el carro o esperando el, el metropolitano. Acá lo mismo. El 00, alrededor de él siempre encontramos más puntitos. Él no. El 2, 2 no pasa eso. Está solo, está aislado, ¿no? Un, entonces, lo antónimo de acumulación es que sea aislado. Por eso, en matemática, este 2, 2 también se le, como, se le llama como punto aislado. Ya. Y eso, ¿para qué me sirve, no? Eso, ¿para qué me sirve? Justamente vamos a dar un teorema que nos va a decir cuándo un límite de una función eh, no, no existe. Nosotros habíamos hecho eso en la parte de, bueno, ustedes habían hecho con nuestro profesor, la parte cuando el límite de una función no existe es cuando el límite lateral a la derecha y a la izquierda no son iguales, ¿no? En este caso no puedo decir la derecha e izquierda porque estoy en n dimensiones. Puedo decir, no sé, tomar eh, una diagonal o, o tomar otra curva, y ya son cosas muy complejas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? A ver, vamos, teorema. A ver, ¿qué vamos a plantear? Si tomo S1. Y ese su dos, dos, eh, dos subconjuntos de Rn que tiene como x uno, x dos, xn como punto de acumulación, como punto de acumulación. De ambos de S1S2, ese, de ese punto. Entonces, si se tiene que eh, el límite de una de las de una función que va de x, y bueno, en este caso rn, ¿no? Disculpen, lo voy a tomar f de x barrita, ya. ¿Ya saben qué significa aquí barrita? Significa que este aquí barrita tiene X1, X1, X2, N componentes. ¿Ya? Ya. A ver, para, para no marearnos, porque acá quiero fijar esto, mejor le voy a poner un nombrecito, ¿ya? O si no, se van a marear acá. A ver, lo, lo voy a cambiar de letra, ¿ya? Más que todo por, porque quiero hacer un, una cosita acá. A su 0. No, no sería su cero. Sería su 1. A su 1. A su 2. A su n. ¿Ya? Este es un punto de acumulación de S1 y S2. Y cuando X barrita tiende a A barrita, ¿quién esa barrita? Va a ser él. Pero va a tener, siempre cuando hagamos una restricción, vamos a decir que estamos tomando que el X barrita eh, pertenece a S1. Ok. Entonces, cuando tomamos esa restricción, vamos a tener un límite y vamos a ver que si es distinto al límite de la función x barrita cuando x barrita tiende a a pero ahora la restricción bajo el otro conjunto y si son distintos entonces decimos entonces decimos que el límite no existe el límite no existe. ¿Qué límite no existe? El límite de la función de x barrita cuando x tiende a barrita. ¿Ya? Entonces, eh, recuerden acá que este x barrita está formado por x1, x2, xn, ¿no? Ya. Ahora, ojo que, eh, repito, eh, escuchen bien esto porque yo cuando digo una cosa varias veces, cuando vuelve a venir un problema pensando en la evolución continua número 2, no me escuchan o simplemente no están haciendo otra cosa, yo digo, chicos, por favor, este teorema sirve solamente para garantizar que el límite no existe. Lastimosamente, los problemas no te van a decir, este, este, este límite no existe. Tú tienes que comprobar si no existe o no existe. Entonces, si tú tienes la sospecha que no existe, tienes que buscar dos conjuntos o dos caminos, como ahorita lo voy a llamar con tal que no tomen, lo, to tomen distinto límite. Si toman distinto el, el valor del límite en, en, de esas dos restricciones, entonces el límite no existe. Profe, si son iguales, no garantiza nada. No vayan a decir, profe, como los límites en ambos eh, restricciones son iguales, entonces el límite existe. No, el teorema es una condicional, no es un sí solo sí. Solamente es una, una condicional. Si, si son distintos, no existe. Y si son iguales, no garantizo nada. Mejor lo voy a escribir abajo, ¿ya? Para que ustedes quede más claro. Nota. Si son distintos, cuando me refiero, me refiero distintos, distintos límites, le voy a poner así. Entonces, no existe el límite. Oye, a distintos valores, podemos bueno, decir, pero pues, distintos límites, como no entiendo, distintos valores. Si son iguales valores, si hay iguales valores, no garantizo nada. No garantizo nada, por si acaso, ya. Más claro que el agua no puede estar. Ya. Muy bien chicos, anyway, ya, yeah. vamos a hacer un ejemplo que, antes que nos espectoren del zoom. Claro, por ejemplo, a ver, ¿qué función vamos a tomar? Vamos a ver, a ver, una de las clásicas, sea la función que va de R2 menos el 0,0 a R2 con la siguiente correspondencia f de x y igual a x al cuadrado por y al cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Ya vamos a analizar este límite. El límite de f de x y cuando x y tiende a cero cero. qué pasó? No funcionó acá. Hablando de eso, le estoy grabando la clase, si ¿Sí, no, ya. Ya, muy bien, chicos. Solución. Ya, vamos. ¿Cómo sería esta parte? Eh, ya, la idea es encontrar caminos, ¿no? Porque si tú reemplazas 0, 0, ¿qué sale? 0 entre 0, ¿no? Uno dirá, profe, aplique hospital. Ya te he dicho que hospital solamente lo puedo aplicar para cuando es eh, una variable. Acá son dos variables. Entonces, ni con cambio de variable, baja redundancia, llego a una función que va de R en R. Ya, entonces tienes que crear caminos. Profe, ¿qué, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es, el, cuál es la luz? Ya. El camino, uno de los caminos clásicos, uno de los conjuntos, podría ser él. S1 formado por los X, Y que está en R2, tal que Y es igual a 0. O también puede ser X igual a 0. No problem. Don't worry. Be happy. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos límite de F de X, Y cuando X, Y tiende a 0,0. Pero con la restricción de que x, y pertenece a ese 1. Ah, pero si pertenece a 1, estamos diciendo que y es igual a 0. Entonces ya no considero y, solamente considero x, o sea, límite cuando x tiende a 0, porque estoy asumiendo que y es 0. Si reemplazo que y es 0, sería x al cuadrado so por 0 al cuadrado sobre x a la cuarta más 0 a la cuarta. No vayan a cometer el lapso de decir, profe, cero sobre x a la cuarta. Ah, pero cuando x tiende a cero es cero sobre cero. Otra vez, profe, lo mismo. No, muchachos, primero ustedes simplifican lo de adentro, lo máximo que puedan. Cero entre x a la cuarta, cero. Y de ahí recién aplican límite. Límite de una constante te da cero. Entonces, eso es lo correcto. No vayan a, a hacer cosas muy extrañas. Ahora, si tú le das. Hay otro, otro detallito más. Recuerda que este conjunto no puede ser cualquier punto. Tiene que ser un punto de acumulación del, de ese punto 0, 0. Entonces, grafícalo, no tengas miedo. Al momento de graficar, ¿cómo sería este conjunto S, S1? Pueden hacer la, la, la comprobación con el punto de acumulación. Solamente haciendo gráficamente. No es que algo, van a hacer algo especial. Y igual a 0 es nada menos que el X igual. El eje X. Ahora. Se sobreentiende que el punto de acumulación es el 00. 0. Entonces borro acá el 00. Ya. Entonces tú tomas una bolita chiquita, grande, mediana, eh, tamaño small, tamaño large, tamaño XL. Uy, ese sí no salió, pero bueno, en fin. Todas cortan en al menos un punto de esa región o en ese conjunto S1. Por lo tanto, concluimos que 0, 0 es un punto de acumulación de S1. Ok, ok. Ya, tengo que buscar otro. Ya, si pongo S2 igual a X, como Y que está en R2 tal que X es igual a 0... También te sale cero. Entonces, algunos pueden decir, profe, como son iguales los límites, el límite existe, ya te he dicho ya. Si son iguales, iguales valores, no garantizo nada. No sirve el teorema. Sirve cuando son distintos. Entonces, tú tienes que crear otro conjunto. En este caso, voy a crear el conjunto formado por x, y que esté en R2, tal que x es igual a y. Son, estos son los más clásicos, chicos son los que frecuentemente funcionan. Entonces, esto es el límite de x, y cuando x, y tiende a 0, 0. Pero acá incorporamos que x, y está en S2. Pero si está en S2, x es igual a y. Pero ¿cómo era la, la regla de correspondencia Era x cuadrado y cuadrado? Entonces, puedo poner x que tiene a 0. Como x es igual a y, todo en función de x nada más. Acá es x por y cuadrado, pero x es igual a y, entonces le pongo x cuadrado. Sobre x a la cuarta más y a la cuarta, pero y es igual a x, entonces x a la cuarta. No voy a cometer otra vez el absurdo bruto, reemplazar. Profe, 0 entre 0 es indefinido, igual sale. No. Simplifiquen primero lo de acá. Esto sería x a la cuarta y acá abajo 2x a la cuarta. Se cancela y te queda límite cuando x tiende a 0, es un medio. Claramente se ve que cuando esto es suma y es una constante sale el mismo valor. El valor de aquí con el valor de acá, claramente se ve que son distintos. Profe, pero hay que probar que es un punto de acumulación, ya. Vamos a hacer ello y vamos a concluir, ya. A ver, quizás no va a votar el zoom, ya. Vamos, a, vamos a, a esperar que nos vote y culminamos eso, ya. Un ratito. Ya. Yeah. Vamos a esperar un rato. One second.